Amigos, bienvenidos a Punto Final. Hoy vamos a tener a una persona increíble, increíble en su formación, en su entereza, en su acción por servir a la comunidad, no servirse de la comunidad, cuando menos así lo dice, y estamos convencidos de que es mujer de palabra. Lisette Zárate. Lisette, bienvenida. Muchísimas gracias, sí. Sócrates, por la invitación. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Y la verdad de las cosas es que yo me pregunto a veces, ¿qué mueve a una persona exitosa como tú en la vida, con los esfuerzos que has hecho, con toda tu trayectoria de esfuerzo, de trabajo, de forjarte en esa estructura de lo que es realmente conocer el trabajo de abajo hacia arriba? Porque ser jefe y ser junior, pues es muy fácil. Es diferente. ¿Verdad? Es diferente. ¿Qué te mueve a entrar a un partido, a buscar una candidatura a la Diputación Federal? ¿Y qué es lo que se mueve en este campo para que tú busques esa postura? Pues bueno, de entrada comentarte que no busqué la candidatura. Fue una invitación a nivel nacional, el que justamente como no traigo trayectoria política, pues no he trabajado para construir o recibir este tipo de beneficio. Más bien, ¿qué me mueve a aceptar hoy la invitación del Partido Encuentro Solidario? Yo vengo de la cultura del esfuerzo, de ser una mujer trabajadora, el que sé lo que cuesta vencer obstáculos y adversidades para poder salir adelante. Y sobre todo cuando me llega la invitación del partido para ocupar la candidatura, pues también es un reto, primero como mujer. Uno, porque somos juzgadas y a las mujeres se nos exige el doble en cualquiera, cuando queremos abarcar estos campos de la política que a veces, muchas veces solamente son para hombres. No solamente de la política, de la ciencia, de la investigación, de es todo. Justamente, y además se nos exige y se nos juzga y se nos exige el doble de los resultados. Y lo acepté para vencer, para tomarlo como un reto, el que también ser una mujer, no traer trayectoria, y además el no tener interés económico, poderle demostrar a los demás que hay oportunidades para todos, que realmente habemos gente profesional y capacitada, que no nos han abierto esas oportunidades y que hoy estoy pues tomando el reto y voy a demostrar que sí podemos las mujeres. ¿No andas en busca de puestos sin presupuestos? Definitivamente no. ¿Buscarás presupuestos para ayudar a la gente? Es diferente, no busco un interés económico personal, busco un interés económico y social para los ciudadanos, las oaxaqueñas, los oaxaqueños, y ¿por qué no pelear por el presupuesto que le corresponde a Oaxaca? Esto es un nuevo enfoque, porque mucha gente dice eso, ¿no? Yo vengo a servir al pueblo y cosas esas así muy pomposas y rimbombantes, y al final cuando llegan no los volvemos a ver, no los vuelven a atender, sabemos de los negocios que andan haciendo con la basura, con una bola de cosas, ¿verdad? Vendiendo los permisos de construcción, ampliando, robándose los terrenos sociales para hacer sus otros negocios. Y esto ha desilusionado mucho a la gente. La gente dice, yo ya partidos políticos y políticos ya no quiero saber nada. Pasó en el proceso electoral anterior. Eso fue lo que hizo el tsunami que logró llegar a la presidencia y a la mayoría de los puestos al grupo de Morena. Pero también se comienza a desmoronar. Morena se desmorona en muchos lugares porque fallan las gentes, o fallan los proyectos, o
permean las ambiciones. ¿Tú cómo crees que tu partido va a evitar esto o cómo lo puedes hacer tú cuando sabes que cuando llegas a la Cámara de Diputados, pues hay los grupos de partido, ¿no? Que todo el mundo demanda disciplina partidaria porque al jefe del partido se le ocurre que debe apoyar tal propuesta o no, aunque a veces lastime a la sociedad. Y los diputados, pues, solamente levantan la manita. ¿Qué vas a hacer? De entrada, tienes toda la razón. Hay un descontento generalizado en cuanto al tema de los partidos, sobre todo a los candidatos que son los mismos de siempre. Y en el caso del Partido Encuentro Solidario, pues recordaremos que era el Partido Encuentro Social y que fue en la elección justamente con el presidente de la República en esta coalición de Juntos Haremos Historia, y eran los tres partidos, Morena, PT y Partido Encuentro Social. Abonó también, porque es un reclamo que dicen, oye, es que es un partido muy ligado a Morena. Sí, efectivamente, fue abonó a que Obrador pudiera ser presidente de la República, sin embargo, pues jugó mal sus cartas, perdió el registro, pudo lograr que Obrador fuera presidente, sin embargo, pues le pagaron mal, perdió el registro, y justamente por las ideas que trae el partido, por el posicionamiento que trae, el año pasado vuelve a tener su registro como partido político, solamente se le hicieron el cambio de nombre para ubicarlo igual que el PES, y cuál es pues el que aprendió la lección, hoy viene solo en la contienda electoral. Hoy estamos creando un movimiento, o más bien candidaturas ciudadanas, además incluyendo a jóvenes profesionales talentosos, personas con alguna discapacidad, que la candidatura realmente no viene en una cuestión de abonar a un interés político, el que no trae acuerdos con partido, y eso es lo más interesante, sobre todo en mi candidatura, pues yo no traigo padrino, yo no traigo algún grupo político que justamente, como decías, alguna persona que me diga, oye, vete la candidatura del Partido Encuentro Solidario y después nos regresas el favor y nos pasas algo y levantas nada más la mano cuando nosotros digamos, no es así. Vengo sola buscando la aceptación primero de la ciudadanía y en este sentido el partido tiene la mejor disposición de generar un interés y un beneficio social. ¿Cuál es tu visión sobre esto que dice Isde? ¿Qué opinas de lo mismo? ¿Qué opino? Pues antes que nada agradezco el espacio. Yo opino que Lisset es una mujer sencilla, empresaria, que viene con todo ese ánimo, esa ímpetu de trabajar por el bien de los oaxaqueños, ¿no? Entonces siento que es una persona muy sincera, que viene con todas las intenciones, ¿no? De no servirse, sino servirle a los oaxaqueños, ¿no? ¿Tú participas en el proceso de ella? Yo soy un ciudadano. Soy un ciudadano común, vengo nada más a dar mi punto de opinión, no soy colaborador de parte de la campaña de Lisset, solamente soy un ciudadano que doy mi punto de opinión en la contienda que está participando. Qué bueno. Sí. Pues primero que nada, gracias Lisset por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues desde el sentido pues de medios, ¿no?, de comunicación, como bien dices, pues yo he seguido tu campaña de cerca por el labor periodístico, ¿no? Y lo que he notado es que son caras nuevas, la mayoría de los integrantes que son para diputaciones locales y en tu caso federales, ¿no? ¿Tú qué les dirías a la ciudadanía que también están cansados de las mismas caras de siempre, pero que tal vez tengan ese miedo a falta de experiencia, ¿no? Porque uno puede traer las mejores actitudes, la mejor intención de ayudar a la gente, pero muchas veces no te dejan, o muchas veces la falta de experiencia, o ¿cómo les darías ese punto de confianza a los ciudadanos en cuestión de tu partido y sobre todo en cuestión de tu candidatura? Una pregunta muy importante, y además decirles que en el caso de manera particular de Lisset,
estoy siendo, no lo he reconocido desde el primer día de campaña, es una persona abierta, honesta y que no traigo trayectoria. Sin embargo, se los he dicho, que no traiga trayectoria no significa que no pueda tener la capacidad y la experiencia. Además, ¿qué me hace diferente a los demás candidatos? Primero, que traigo una labor social de manera desinteresada desde hace 8 años a raíz de un accidente y que lo hago en beneficio de las personas con las que he podido pues coincidir. Sin embargo, hoy como legisladora quiero apoyar en manera general a Oaxaca. Que no tengo ningún interés económico en ser, llegar a la Cámara de manera personal y que soy una mujer que conoce de cerca las necesidades de una madre soltera, de una madre de familia, de una mujer empresaria, de una mujer que viene desde abajo y que es justamente lo que les estoy tratando de transmitir. Además de que estoy haciendo una campaña completamente limpia, de manera honesta, y que sobre todo no estoy prometiendo lo que no puedo cumplir para poderme ganar la aceptación del pueblo. Estoy pidiendo el voto de confianza, si no coinciden a lo mejor con el partido, pues por Lizeth, para que me permitan demostrarles con hechos y generarles resultados de lo que realmente puede hacer una mujer. Hablabas ahorita de una labor social. Esa labor social fue producto de un accidente en donde tú te diste cuenta de las graves necesidades que tienen las gentes que tienen discapacidades diferentes. Yo también la he sufrido. Y te das una idea de lo difícil que es a veces transitar, que te atiendan en las oficinas, ¿verdad? Que te hagan formar colas, ¿no? Tú tienes que formar colas de 5 horas para la vacuna, por ejemplo, ¿no? Porque pues, lo demás valía gorro, ¿no? Era la instrucción que habían dado y así le hicieron sin pensar en que mucha gente estaba en muy malas condiciones físicas para poder soportar estas cosas. Esto tiene muchas implicaciones. Una, la obra pública que está desastrosa, ¿no? No puedes caminar por las calles para un anciano, para una gente que tenga problemas de discapacidad, es terrible. Dos, que los lugares especiales para ubicar vehículos de gente con discapacidad a veces son brutalmente ocupados por gente que no tiene ninguna necesidad, pero dice, es que llevo prisa. Inclusive en los centros comerciales, ¿no? Donde tienes ahí, le dices, oiga, ¿por qué se pone ahí? Es que yo llevo prisa, ¿y usted qué le importa? ¿No? Y bueno, es una total diferencia. Pero aparte no hay centros de atención. Aparte de todo. Sí. Tú quieres rehabilitarte, tienes que ir a pagarlo. Quieres apoyar a alguien, tienes que pagarlo. En fin, no tenemos esos centros. Yo quisiera ahorita llegar a un primer espacio y regresamos para que nos digas tú cuál es tu visión. Okay. ¿Sí? Lizeth, estamos con Lizeth Sálvate en Punto Final. Noticias somos todos.
MBM Noticias, somos todos. Estamos con Lizeth Zárate en Punto Final. Lizeth, hablamos de este grave problema. ¿Cómo lo enfocarías tú? Pues no solamente por tu experiencia, sino por tu actitud que tienes ante la vida. La verdad es que creo que quienes hemos padecido alguna lesión, alguna discapacidad, pues tenemos que ser los primeros promotores. Alguien que no la tiene, es muy difícil que comprenda o que tenga ese sentimiento de empatía. Y para las personas con alguna discapacidad, si de por sí ya es muy difícil vencer las barreras físicas, pues justamente ahora vencer las barreras de infraestructura, ¿no? Lo que comentábamos, la falta de esos espacios. Y además, luchar todavía con otra cuestión, la falta de sensibilidad de las personas, que creo que eso es lo primero con lo que tenemos que lidiar, o más bien acabar, el hecho de todos los recorridos, todo el viacrucis que nosotros como personas tenemos que hacer. Y además, lo bien importante, no contamos con un centro realmente de rehabilitación que pueda garantizar las terapias, sobre todo terapias ocupacionales, como en el caso que llevé yo después del accidente, y que son de difícil acceso para muchos de los oaxaqueños. Además, muchos alejados de la realidad, del tema que en comunidades, ¿no? En estos recorridos que he hecho me he encontrado mucha gente en cama, en silla de ruedas, que no tiene acceso a una terapia, ¿no? Aparte de caras, pues no hay las herramientas necesarias primero para poder llegar y además para poderlas tener. Eso es grave. Muy grave. ¿No? ¿Tú cómo ves esta situación siendo una mujer tan fuerte, tan deportista y todo eso? Pues yo creo que depende de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, yo desde chica fui voluntaria en el CRIT. Es cuestión de sensibilizarnos, de ponernos un poco en su lugar, pero como bien dice, o sea, hasta que no pasas algo tú o uno de tus familiares, lo vas a comprender o vas a dimensionar hasta qué punto es necesario en una sociedad lo que estamos comentando, ¿no? Entonces yo creo que son temas que son, aunque todos sabemos que son sensibles, no los tocan. O sea, es como que, como ya estamos acostumbrados a que no haya, pues que se siga así, ¿no? Entonces yo creo que son temas que a lo mejor nadie ha volteado a ver. Y en este sentido, teniendo una persona que pues lo padeció, ¿no? Y se dio cuenta de esto y quiere ayudar, además de otros temas, me parece que es algo muy, muy bueno para la sociedad. El voluntariado. Así es. Voluntariado te despertó sensibilidad. Uh-huh. Así es, totalmente. Dice, hablamos mucho de que los políticos se han perdido en las promesas y en no acercarse o volverse a acercar o atender los asuntos de la comunidad. ¿Cómo estamos seguros de que tú lo puedes hacer? ¿Cómo me puedes convencer de que me digas, sí, yo voy a cumplir? ¿O cómo te reclamo? Claro. Primero, porque no estoy prometiendo lo que no puedo cumplir, estoy siendo claras en lo que le corresponde a los legisladores. Además de que no va a ser también una tarea fácil, como ser una persona nueva que no trae trayectoria política. También yo sé que va a haber momentos en los que me pongan el pie, pero esto es cuestión de perseverancia, de ser constante, de no perderse justamente en ese camino. Hoy no tengo trayectoria política, en 1 o 2 años ya la voy a tener,
Y es justamente lo que me pregunta la gente. Pues te vas a volver política, ya después de ser 3 años legisladora, ¿vas a querer más de esto? Si tengo buenos resultados en lo que a mí me corresponda, voy a querer seguir ayudando a la gente, ¿sí? Pero yo no les estoy diciendo que les va a cambiar la vida de la noche a la mañana, y creo que lo primero es ser claros, además de que los legisladores nos encargamos del tema de las leyes y de gestionar todos estos recursos para que realmente bajen los apoyos. Y que durante mi campaña he dicho, no tengo idea realmente, y de manera honesta te lo quiero decir, no sé cuánto gana un legislador al día de hoy, pero justamente esa dieta que me corresponda la voy a seguir, hoy la voy a poner y la voy a aportar en la obra social que yo traigo, ¿no? Fundaciones como la que comentábamos ahorita, porque eso lo he hecho durante los 8 años que tengo, donativos a fundaciones, pero también de manera personal voy a constatarme que realmente la persona que necesita el apoyo llegue, ¿no? Y en eso va a ser destinado la dieta que a mí me corresponde, porque no tengo ningún interés económico, porque quiero seguir ayudando a la gente, y si algo puedo aportar, por pequeño que sea, lo voy a hacer. Esto es bien importante. Yo creo que a veces la gente obtiene muchos sueños y se enfrenta con realidades. Y desgraciadamente, este es un gran sueño, por supuesto, que todos debemos apoyar y aplaudir. Pero vas a llegar ahí a un grupo de amponcetes, muchos de ellos, ¿no? En donde les va a valer gorro lo que tú digas, las propuestas. Ellos quieren sus acciones, sus puestos, sus presupuestos, su lana, sus negocios. Y eso vas a tener el valor para denunciarlo. La verdad, sí, yo no tengo miedo, no me voy a perder en ese camino. Además de que también los valores vienen desde la familia. Es cierto, y muchas veces lo he pensado, pues que va a llegar gente que te va a querer comprar, que va a querer negociar, y que es justamente donde se pierde el sentido de la política. De ya no servir al pueblo, sino de servirse del pueblo. Y no, yo quiero regresar a Oaxaca, yo quiero seguir, la verdad es que quiero caminar tranquilamente, y no tengo ningún interés en salir beneficiada de manera personal. No me voy a perder en ese camino, eso lo tengo muy claro, ese es mi compromiso con Oaxaca, y se los voy a demostrar con hechos, por eso es que tiempo al tiempo. Qué bueno, porque yo he visto a muchos zampones que ahí andan todavía arrastrando los bonches de dinero que nos robaron, Jorge, sí. Castillo, fui gobernadores, van y vienen, diputados, senadores, y andan como si nada. No solamente con un gran cinismo, sino con una gran impunidad. Es triste que Oaxaca tenga políticos así. Yo creo que ahí es donde se pierde el verdadero también sentido de ayudar a la gente, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos para evitar eso? Pues, de igual forma, participar, pues ahora sí, valorar a nuestros candidatos, las caras nuevas que se están ahora sí que haciendo partícipes de nuestras elecciones, para no tener más de lo mismo, ¿no? Para, ahora sí, como dijeran por ahí, pues para probar de las nuevas propuestas que tenemos, ¿no? De gente que viene con esas ganas de trabajar y de ayudar. No estar esperando que nos llegue el milagrito, sino hacer nosotros el milagrito. Exactamente, por eso tenemos que ser partícipes también de esta situación. ¿La organización de tu partido va a permitir esos cambios? Sí, definitivamente. Hace unos días me preguntaban, oye, ¿eres libre de decidir en tu partido? Por supuesto que soy libre, ¿no? De entrada, cuando me ofrecieron ser candidata, lo externé. Si voy a venir al final amarrada, pues no tiene caso, ¿no? Yo quiero opinar, decidir y también poder participar, y lo va a permitir. También hay la apertura con el presidente nacional, el que las candidaturas ciudadanas puedan aportar y podamos hacer los ajustes necesarios. ¿Quién es el presidente? Hugo Eric Flores. Ah, ya.
Sí. Esto, este cambio radical, este no rompimiento, sino toma de experiencia de un proceso que los llevó a cambiar hasta el nombre, tiene que tener un valor, ¿no? Definitivamente. Sí. ¿Tú viste el anterior cambio, el anterior proceso y ahorita el cambio? Yo no he militado en ningún partido político, no he tampoco caminado con alguno porque yo vengo de la iniciativa privada propia. Sin embargo, no conocía el antecedente del partido Encuentro en ese momento social. Hoy también para poder aceptar la candidatura, porque pues, uno tiene también que tener referencias, ¿no? Claro. Y definitivamente ese ya trae un proceso de transformación. Se aprende de los errores y es justamente lo que ha hecho el partido Encuentro Solidario, el tener la apertura y que hoy, pues en esta elección a nivel federal, también decidió participar solo y no amarrarse con ningún partido para poder también decidir libremente y sin compromisos el rumbo que nos conviene a los ciudadanos. Dice, ya ha recorrido muchas partes, ya has abierto puertas, has comenzado a tener un trato directo con los ciudadanos y te has dado cuenta no solamente de los problemas, sino también cuáles son los conceptos de ellos para buscar soluciones. ¿Sí? ¿Qué propones tú para esto? Bueno, en estos recorridos que hemos tenido, la verdad es que las necesidades en la mayoría de los lugares son los mismos. Sobre todo piden obra pública, ¿no? El tema de pavimento, drenaje, alumbrado y demás. Pero ¿qué hemos podido recorrer y rescatar de ahí? Que antes de llegar a prometer estas cosas, pues primero tienen una necesidad económica, no tienen un ingreso y no puedes llegarle a prometer o ofrecerle esos servicios cuando la primera necesidad es que no tienen ni siquiera para comer. Y eso se ve la desigualdad a escasos minutos de la capital de Oaxaca, colonias que realmente, te quiero ser honesta, como ciudadana no me imaginé que existieran, porque como ciudadanos pues no agarramos un fin de semana y nos vamos a recorrer las colonias, solamente se dan en estas situaciones. Y también no alcanza el tiempo para recorrer todas las colonias, pero ahorita he podido ver la pobreza extrema en la que estamos, los olvidados, sobre todo que tienen a los grupos vulnerables, las madres de familia, las familias completas y sobre todo niños realmente que si ya no tienen un acceso a la educación, pues no tienen ni para comer. Y es triste la realidad que enfrenta Oaxaca. Pues a cambiarla. Pues a cambiar. No va a ser fácil, lo quiero decir y lo he dicho. En este camino hay quien te va a poner el pie, como lo decías, pero vamos a empezar con pequeños cambios para hacer grandes transformaciones, poco a poco. Ustedes escucharon a Lizeth Zárate. Ahí tienen, tomen su opinión, véanla, acompáñenla, busquen y busquemos todos cambiar para cambiar todo. Gracias por su atención.